Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí se escucha. Hola, buenas tardes. Perfecto. Ahí siguen entrando, esperamos 2 segunditos más y empezamos. Bueno, a mí me parece que se detuvo. Así que empezamos con la clase de hoy. Bueno, primero y principal, me presento. Mi nombre es, como dice el cuadradito, Fernando Matías Pérez Belmonte. Soy abogado, soy funcionario público, soy secretario de Juzgado Civil Comercial número 15, el cual hoy está a cargo del doctor Héctor Fabián Casas, con quien tuvieron clases en el día de ayer. Yo trabajo en el Poder Judicial desde antes de recibirme, en verdad. Yo empecé como practicante y hace muchos años que estoy ahí en el Poder Judicial. Y llegué hoy hasta hace un tiempo hasta el cargo de secretario. Esto más que nada lo digo porque hoy tal vez no, pero a medida que vaya pasando las clases van a ver que muchas cosas nosotros las referimos desde un lugar, más que nada desde donde la vemos nosotros. En esta comisión, digamos, o en esta cátedra en verdad, hay docentes que son funcionarios públicos, hay obviamente un juez, que es el doctor Casa, con quien tuvieron el día de ayer, y van a ver que en el transcurso del día van a conocer a la doctora María Paz Luján y al doctor Mariano Furundarena, justo que el viernes no puede dar clases, que también trabajan dentro del Poder Judicial. Bien, en cambio otros van a conocer al doctor Leandro Gabás. Estoy hablando de los que estamos a la tarde, a la mañana está también el doctor Gonzalo del Cerro. Ellos trabajan en forma liberal, o sea, trabajan, ejercen la profesión en un estudio jurídico. Bien, entonces está bueno que tengan el panorama de ambos mundos como para que sepan efectivamente cómo hay cuestiones que las vemos diferentes, además de que pueden parecer iguales, pero bueno, cada uno tiene su posición y en base a esa posición o donde uno trabaja muchas veces sin querer baja una línea, por decirlo de alguna forma, que no, obviamente sin intención, sino que automáticamente a nosotros nos sale por la forma que tenemos de pensar. Bien, pero no se asusten igualmente, lo que diga uno u otro puede ser que esté bien, ustedes seguramente ya a esta altura de la carrera saben que hay temas donde efectivamente varios autores pueden decir o pueden tener distintas posturas que son todas, digamos, pueden ser todas distintas, pero pueden ser que tengan algún punto en común, como puede ser efectivamente si están analizando un artículo y el artículo es uno, pero bueno, la posición varía desde donde se coloca cada uno de ellos, no significa que uno esté bien o uno esté mal, sino que a medida que se van adoptando una u otra postura, se van convirtiendo en mayoritarias o minoritarias, y en base a eso también cuando se empieza a utilizar para, por ejemplo, sentenciar, digamos, es donde se empieza a ver efectivamente hacia dónde va, digamos, o hacia dónde uno debería ver que esa posición es la que corresponde en ese momento. No significa que el día de mañana cambie y tengan otro fallo, tengan otras posiciones, tengan otros doctrinarios y la corriente se vaya para el otro lado. Esto es una breve introducción para que sepan efectivamente o para que entiendan que el derecho no es como las matemáticas tan exactas, sino que va cambiando y va cambiando con el tiempo. Bien, y fundamentalmente nosotros del lado de adentro lo vemos cuando sale un fallo. Bien, van a haber un hito importante la semana que viene, como es Mutual Acís, en cuestiones de pagaré, donde a nosotros de un día para el otro nos cambiaron la forma como veníamos pensando y nos obligaron de alguna forma a seguir esa posición. Si no la seguíamos, el juez puede tener su postura, bien mantenerla, pero sabe que efectivamente hay un norte que es la Suprema Corte de Justicia que nos dice efectivamente cómo debemos fallar en esos temas puntuales. ¿Por qué? Porque si no va a haber apelación, esa apelación llega hasta la Corte obviamente va a casar la sentencia que dictó el juez de primera instancia, no aplicando esa doctrina y por ende va a ser una pérdida de tiempo para nosotros como juzgado, como también para los abogados, los letrados que patrocinan a las partes, como a sí misma la parte, pues va a generar costas, más gasto del proceso, un montón de cuestiones. Bien. Otra cuestión, yo no sé si acá habrá o no recursantes, pero bueno, lo hago fundamentalmente para los alumnos y las alumnas que sean nuevas.
Para que sepan cómo es digamos, no sé si les explicó ayer el doctor Casas, si ya les explicó, pasamos directamente al tema, si no les explico cómo es la dinámica de la cursada. No sé si les dijo. Si alguno dice sí, no, estaría perfecto. Alguien veo, Jazmín veo que dice no. Esperando para entrar, yo la verdad no sé si hay alguien del... Ah, esperen. Ahí estoy admitiendo a todos. Si alguien más, algún compañero más le dicen, por favor vayan avisándome, porque si no yo no veo, digamos, si hay alguien pendiente. ¿Bien? Bien. Tomando lo que me dice la compañera Jazmín, es muy fácil. Nosotros tenemos de lunes a viernes cursada. Bien, estoy hablando por la tarde. Lunes, martes, jueves y viernes tenemos de 3 a 6 y cuarto. Obviamente estamos separados en comisiones. De 3 a 4 y media es la primera comisión. De 5 menos cuarto a 6 y cuarto es la otra comisión. En verdad son varias comisiones, pero bueno, para que entienda más o menos cómo nos separamos. Lo que se da en una hora se repite en la otra. No es lo que se da en una hora, a la otra hora se dice algo distinto. Y lo mismo pasa con la cursada de la mañana. En verdad lo que se da durante todo el día, nosotros nos ponemos de acuerdo y damos el mismo tema. Hoy en la mañana, por ejemplo, se tiene que haber dado el mismo tema que yo voy a dar por la tarde ahora, que es el certificado de saldo de cuenta corriente bancaria. ¿Bien? Y esto pasa todos los días. Es más, ustedes saben que el miércoles es el único día que es distinto, porque primero es virtual, segundo porque hay una única comisión a la tarde que es 16:45, que hoy... No, hasta la hora que los recibí no me dejaron entrar ni a mí, tuve que reclamar a la facultad, o sea que fue un problema para todos, pero si no, 16:45 empieza la cursada y empezamos con el tema. A la mañana, sí, siempre es el mismo horario, a las 8 de la mañana, hasta las 9 y media creo, bien, pero repito, lo que se dé a la mañana se da a la tarde, fundamentalmente por si alguno de ustedes un día tiene un problema a la tarde y no puede cursar, no se toma asistencia, hasta ahora no se toma asistencia, eso lo va señalando el doctor del Cerro, titular, pero no sé, en principio no se toma asistencia. Esto obviamente es una digamos algo que ustedes tienen que saber. Muchas cosas que nosotros damos está en la bibliografía que hemos subido del campus, que son trabajos que hemos hecho en el primer periodo de pandemia, para que los alumnos tuvieran efectivamente el material y no tuvieran que ir a buscar un libro. Pero muchas cosas nosotros las vamos dando a medida que vamos dando los temas que salen de efectivamente los trabajos sin darnos cuenta y que después puede dar pie a que estén en los exámenes. Por ende, si ustedes no cursan, no hay, obviamente, ningún tipo hoy de sanción en cuanto a posibilidad o no de rendir examen, pero sepan que puede ser que algún tema o alguna cuestión puntual, nosotros las damos, obviamente, en la cursada, que no están en los trabajos, amén de que hemos actualizado los trabajos, pero puede ser que alguna cuestión vaya surgiendo como consecuencia de, digamos, el movimiento que se da en la doctrina, jurisprudencia, en los temas que nosotros vamos analizando, y por ende nos llegamos a actualizar lo que está hoy subido ya en el campus. Esto para que lo sepan, es una advertencia. No es una advertencia, perdón, tampoco quiero amenazar ni nada por el estilo. O muchas veces van a ver que el doctor del Cerro les indica algún fallo o les sube algún fallo del campus. Léanlo, obviamente, porque si se sube al campus es para que lo lean. Todo lo que está en el campus lo tienen que leer, absolutamente todo. Esto es de lunes a jueves. Viernes son clases puramente prácticas. Lo que hacemos es, intentamos el día anterior, el jueves a partir del mediodía o a la tarde, a más tardar, subimos un trabajo. Ese trabajo no lo tienen que hacer para el viernes. ¿Bien? El que lo quiera hacer para el viernes, bienvenido. Pero lo que intentamos hacer es, en el espacio que tenemos los viernes, que es presencial en la facultad, darle un tiempo para que efectivamente lo puedan llevar a cabo. ¿Bien? Ese trabajo, obviamente, van consultándonos. Nosotros ahora estamos yendo un único profesor por viernes, pero bueno, nos acercamos. Intentamos en la medida de posibilidades y las restricciones sanitarias que se pongan en grupo, porque siempre se trabaja en grupo, si no pueden estar en grupo, lo hacen, digamos, con una cercanía prudente. Llevan a cabo el trabajo, bien,
nos van preguntando, nosotros vamos direccionándolos o no. Cuando termina la clase, igual no es que se retiran sin tener un, digamos, una mínima noción de lo que se vio ese día, sino que le damos directrices como para que el que quiera, bien, lo presente el trabajo mediante el campus. Que es por lo menos lo que yo personalmente siempre les digo, porque van a ver que los viernes también nos vamos rotando. Nosotros, el doctor Funudarena, la doctora Luján y quien les habla, de miércoles a jueves vamos a ir rotando. Vamos a ir un miércoles, un jueves, un viernes cada uno, bien, y vamos a estar efectivamente también haciendo el análisis y revisión de los casos, digamos, los casos prácticos. Yo, por ejemplo, obviamente no es obligatorio que los entreguen, pero si los entregan intentamos hacer una vista de todos, no hacemos una devolución puntual de cada uno, sino que hacemos una devolución grupal con cuestiones que se hayan repetido, digamos, en todos los trabajos o cuestiones específicas que hayamos visto que queremos que ustedes vean que no están bien. Bien, no lo damos ni con nombre ni con apellido, no ponemos a nadie, ni mucho menos. Al contrario, nosotros queremos que ustedes entreguen los trabajos para que en base, digamos, a esa labor que desarrollaron en su casa, bien, ustedes puedan practicar y nosotros podamos efectivamente ver si hay una evolución o hay algo que reforzar. Esto para que lo sepan. No tiene nota, digamos, y tampoco queremos que copien un trabajo de internet y nos presenten o le pidan a un tío, amigo, padre, lo que sea, bien, madre, obviamente, a quien sea que le pidan efectivamente una demanda ejecutiva, un pedido de medida cautelar, lo que fuere que estamos viendo, lo copien y lo peguen, bien, porque vuelvo a repetir, no va a tener nota, bien, no va a tener nota. Y yo prefiero toda la vida que me entreguen un trabajo mal, pero hecho por ustedes, a que me entreguen un trabajo perfecto, yo darme cuenta que es un copio y pegue y directamente lo pase. ¿Bien? Obviamente que yo sí, y esto es muy personal, al momento de corregir los exámenes, si un alumno o una alumna está, digamos, en una situación para aprobar o desaprobar, sí me fijo si entregó los trabajos. No si están bien o están mal. No me interesa si están bien o están mal, sino si se tomó el tiempo para entregar el trabajo como corresponde, ¿bien? Y más hoy, que lo pueden hacer, digamos, tampoco esto lo pude hablar todavía en la facultad, porque yo no fui presencial a la facultad, esta es la primera clase, pero entiendo que todavía no podemos llevarnos trabajos en papel, ¿bien? Sí o sí deben entregarlos mediante el campus. Antes nosotros nos llevábamos los trabajos en papel, los corregíamos y se lo devolvíamos a la siguiente clase. Me parece que eso todavía no se puede, digamos, pero bueno, tienen habilitado el campo como para poder entregar efectivamente los trabajos, que pueden ser grupales o pueden ser individuales. Y yo vuelvo a repetir, al momento de, eventualmente, si un alumno o alumna está en una situación de aprobar, desaprobar, sí me fijo si los entrego como para intentar, digamos, de una forma torcer esa vara. Bien, pero obviamente no es que si alguien está con un 2 va a llegar de 4 por los trabajos. No, si está con, digamos, una puntuación de 380, 370, bien, entrega de trabajos a mí me significa que participó en clase, por así decirlo, de una forma, y de esa forma intento, digamos, ayudarlo para que pueda llegar al ansiado 4. Bien, esto para que lo entiendan. Por ahí es un ejemplo, por lo menos hasta el cuatrimestre pasado, la doctora Luján no coincidía conmigo, pero bueno, cada uno, como nos repartimos los parciales, tiene libertad. Digamos, hay algunos que toman en cuenta la participación en clase. Yo la verdad que soy muy despistado con los apellidos y no sé reconocer cara con apellido hasta que no termina la cursada, poco más, por lo cual la participación en clase es bienvenida, pero en mí, por ejemplo, no tiene el mismo impacto que haber entregado uno el trabajo. Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna duda? Bien, vamos al tema. Entré tarde, sí, disculpe. Bueno, mi nombre es Mayra. Doctor, yo los miércoles se me cruza, no sé si ya lo habló porque yo tuve que volver a salir y entrar. No sé si habló, yo a mí se me cruza con privado los miércoles. O sea, los miércoles entiendo que dijo que no iban a tomar asistencia, pero no sé si habló si iban a subir la clase a YouTube para no perderla, obvio, ¿no? La están grabando la clase, así que calculo que la suben. Ah, discúlpame, no sabía. Sí, eso número uno. Y número dos, si eventualmente no trabajás, a las 8 de la mañana está la misma clase. No, sí, trabajo en tribunales, sí, de 8 a 14. No puedo. Perfecto.
No, bueno, pero la, por lo menos lo que yo sé, la clase la graban. Perfecto. Y eventualmente, yo lo que hice saber, la asistencia hasta, es hasta el día de hoy, que yo estoy dando clases, que yo no tuve ninguna información por parte de titular. Puede ser que mañana no, porque justo es día no laborable. Pero que el viernes, efectivamente, el titular diga, se empieza a tomar presentismo y cambia la circunstancia. O sea, son cuestiones que no van. O sea, no son, yo intento, obviamente, para mí es una pérdida de tiempo tomar la asistencia, por lo que señalé en la primera parte, no voy a repetirlo, pero si el titular baja línea, yo tengo que tomar asistencia. Bien, y a partir de ahí sí, eventualmente vas a tener que hablar con el titular para ver cómo poder llegar a coordinar la superposición de horario. Pero es el único horario es este a la tarde. El miércoles. No, sabía eso, pero pensé que había hablado de algo, pero bueno, de última se hablará con el titular. Gracias. Exactamente, no, por nada. Bien, preparé un pequeño. Si hay algún recursante, por el amor de Dios, fundamentalmente, primero me gustaría saber en qué le fue mal, pero segundo, nosotros no es que hicimos cosas muy, muy, muy novedosas de un cuatrimestre a otro. No es que cambió tanto la legislatura, ni la doctrina, ni la jurisprudencia, ¿bien? Por lo cual, amén de no saber por qué no lo ha rendido libre, porque siempre cuando uno cursa, si es que la perdió más cerca del segundo parcial, conviene rendirla libre. Bueno, peor todavía. Me estaba comentando que es en el segundo parcial. Siempre conviene rendirla libre. No tienen que tener miedo. Me preguntó por qué no la había ido a rendir libre. Bueno, es más, la última mesa fue la doctora Luján con el doctor Casas. Y fue una mesa en 45 minutos, una compañera aprobó el examen y no es para nada difícil. Una vez que ustedes efectivamente han cursado la materia, cuando van a sentarse a rendir la mesa libre, que es un escrito, y eventualmente preguntas, es hasta más fácil, me parece. Obviamente siempre tienen que haber cursado, sí o sí tienen que cursar, no es que pueden ir directamente a rendir libre. Pero recursar, yo entiendo que es pesado, más cuando han visto los temas. Si es que quedó alguna duda, obviamente siempre son bienvenidos, pero si no tienen dudas, la verdad, si es por mí, se pueden retirar tranquilamente. ¿Por qué? Tienen trabajo en el campus. El PowerPoint que van a ver ahora, efectivamente, es un reflejo de lo que ese trabajo que fue realizado por el doctor Casas fue confeccionado en base a ese trabajo. Bien, repito, si tienen alguna duda, me la hacen saber. Pero si no, por mí se pueden retirar. Yo ahora voy a empezar a compartir pantalla para que pueda hablar en base al PowerPoint. ¿Lo pueden ver? No, todavía no. Ahí sí. ¿Ahí sí? Bien. Entonces, para que, no se asusten y los que obviamente es la primera vez que lo están cursando, sí, quédense porque tal vez van a escuchar, lo que han visto en alguna otra materia, pero más puntualmente dirigido desde el proceso ejecutivo. Ustedes ya saben que este primer bimestre es exclusivamente proceso ejecutivo. Vamos a ver absolutamente todo lo que podamos ver sobre el proceso ejecutivo. Dentro del proceso ejecutivo van a haber muchas aristas. Obviamente, hay medidas cautelares, hay pruebas, hay efectivamente defensas, bien. Pero para poder llegar a esa etapa, lo primero que tenemos que hacer efectivamente es ver la mayoría de los títulos que tenemos que efectivamente o que el día de mañana le va a llegar a ustedes como abogados de calle o como personal de un juzgado civil y comercial y van a tener que analizar a los fines de analizar si corresponde o no dar curso y librar el mandamiento de intimación de pago. Esto tampoco los quiero asustar mucho porque la semana que viene no, a partir de la otra ya vamos, y más que nada a partir de los viernes, vamos a ver cómo es el proceso, ejecutivo. Porque ahora van a ver, ayer empezaron a ver títulos, seguimos hasta la semana que viene inclusive viendo títulos específicos, y después vamos a ver cómo esos títulos ejecutivos, o esos títulos, que tienen la posibilidad de ejecutarse, se insertan en un procedimiento que es el proceso ejecutivo dentro de la dinámica de un juzgado. Bien, para que la tengan fundamentalmente y sepan dónde estamos ubicados. Ustedes ya saben que a partir de 2015 se reforma el Código Civil, bien, y se, subsumen tanto el Código Civil Comercial como el Código de Comercio, bien, creándose uno solo. Por ende, toda la normativa del Código de Comercio la tenemos dentro del Código Unificado Civil y Comercial.
¿Qué trajo esto como consecuencia? Que obviamente se eliminaron muchos artículos, otros se mejoraron, se fueron modificando como consecuencia de lo que la jurisprudencia fue trayendo. Dentro de esas modificaciones, todo lo que es el plexo normativo de régimen, digamos, de contratos bancarios, se introduce en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 1738. Para que se ubiquen y lo tengan en cuenta, esto hago un pequeño paréntesis, en esta primera parte, y estos están en el campus y en los trabajos, van a tener bastante Código Civil y Comercial, leyes específicas, la semana que viene ley de tarjeta de crédito, ley de cheque, para que lo tengan, digamos, si lo pueden conseguir o imprimir, que no son muy largas, por eso digo de imprimirlo, no es que tienen que comprarse un libro, sino que son 4 o 5 hojas, o eventualmente, si no, mínimamente bajárselo a un PDF en el teléfono, donde ustedes quieran. Bien, a mí porque me sigue resultando más tenerlo en papel que tenerlo digitalmente. Pero bueno, ténganlo porque vamos a empezar a hablar, o tengan el Código Civil y Comercial porque vamos a empezar a hablar, y yo no voy a hacer mucho fondo, no voy a leer los artículos para no hacerles perder tiempo. Esto lo van a tener que leer ustedes. Yo más que nada les voy a indicar dónde tienen que ir a buscarlo para que tanto cuando estemos trabajando los viernes, como para el día de parcial, sepan ubicarlo y no se pierdan y no pierdan tiempo buscándolo. Bien, pero fundamentalmente para lo que vamos a ver hoy, que es el certificado de cuenta corriente bancaria, primero tenemos que ver de dónde surge efectivamente esa cuenta bancaria, ese contrato de cuenta bancaria. Bien, 1378 habla genéricamente de contratos bancarios. Si seguimos con la normativa, 1393 a 1407 tenemos específicamente contratos de cuenta corriente bancaria. Bien, lo que tienen que saber, y esto más que nada, digo, por si alguno no sabe lo que es una cuenta corriente bancaria, si ahí puede ser que alguno de ustedes no tenga ni siquiera una caja de ahorro, nosotros tenemos en la dinámica bancaria dos, digamos, herramientas fundamentales con las que nos manejamos o por la cual, digamos, nosotros accedemos a un banco y empezamos a tener interacción con el mismo. Una es la caja de ahorro, donde si ustedes son empleados de cualquier, obviamente, empresa o poder del Estado, le van a abrir a los fines de depositarle el sueldo. Y la otra es la cuenta corriente bancaria, que puede ser que muchos de nosotros no las tengamos, o las tengamos y no lo sabemos, o la tengamos como consecuencia de no ser empleado, sino de ser comerciante y ejercer el comercio. ¿Bien? Esa cuenta corriente bancaria tiene una diferencia importante con la caja de ahorro. Primero, porque la caja de ahorro, hoy sabemos que encima, antes a los empleados siempre no fue gratuita, digamos, pero hoy, asimismo, como consecuencia del intento que hay de quitar el papel del mercado, de la moneda papel del mercado, se ha empezado toda una transformación en cuanto a la bancarización de, se intenta todas las personas y como consecuencia de esa bancarización, beneficiar con cajas de ahorro gratuitas a cualquiera que la pida. Bien, no hace falta acreditar ni que es un empleado ni que ningún tipo de necesidad, sino que ante el único requerimiento, cualquier entidad financiera le debería abrir una caja de ahorro a los fines de que le depositen, no sé, supongamos yo estoy dentro del Poder Judicial, cuando se ordena como consecuencia de un proceso sucesorio, destinar cierta plata a un heredero, bien, si es que no tiene ninguna caja de ahorro, el Banco Provincia les otorga una caja de ahorro a dichos fines, donde se va a depositar eventualmente el dinero correspondiente como consecuencia de esa sucesión. Este es un ejemplo, hay mil ejemplos. Una indemnización o en base a un daño sin perjuicio, si hay que hacer una transferencia que es un monto superior a los 30.000 pesos, obviamente el banco exige que se denuncie un CBU de una cuenta, que en este caso puede ser una caja de ahorro, que se abre exclusivamente para dichos fines. Bien, después ustedes van y retienen el dinero cuando quieran y de donde quieran. Pero bueno, esa es la caja de ahorro. Lo que vamos a ver hoy es la cuenta corriente bancaria, que efectivamente tiene más servicios, más prestaciones, bien, y tiene otro carácter que la caja de ahorro, que como vimos hasta recién, en principio es gratuita. Bien, acá vamos a ver que tiene otras características. Lo que tienen que también tener en cuenta es que además de esta normativa que yo les mencioné de 1393 a 1407 del Código Civil y Comercial, hay otra normativa que también tienen que tener en cuenta. No digo que la tienen que leer y saber de memoria, pero sí saber que existe, bien, y que impacta directamente en esta normativa base, bien, que surge del Código Civil y Comercial. Uno de ellos, por ejemplo, y está ahí en la diapositiva, es el artículo 1092 del Código Civil y Comercial, bien, que habla de normativa de consumo dentro de
digamos, de la normativa de fondo que sigue siendo el Código Civil y Comercial. Después tenemos la ley 24.240. Profe, perdón. Sí. Yo veo la primera diapositiva nada más. Seguimos en la primera, ¿eh? Ah, ok, ok. ¿Estás viendo el régimen normativo? No, la portada, certificado de cuenta corriente bancaria. Claro, como usted recién dijo, ahí están viendo el artículo. Yo también iba a interrumpirlo, pero no, pensé que capaz no lo había pasado. Entonces, esperen, porque se tildó ahí. ¿Se está moviendo? No. Seguimos con la primera parte. Hay que salir y volver a compartir. Esa voz la conozco. Por cuarta vez consecutiva. Oh, yo no puedo creer, Echeverri, ¿en serio? Y bueno, ¿qué pasa? No, no me canso de caer en el segundo parcial. No, te juro que yo pensaba que habías aprobado, ¿eh? Pero te lo juro, ¿eh? Lamentable. ¿Pero qué pasó? Vendría por puro placer, pero no. Pero te juro que estoy convencido, yo estaba convencido que habías aprobado. Yo también, ¿eh? Yo también, hasta que vi la nota en el campus, pensé que había aprobado. Bueno. ¿Y sabés en qué te fue mal? Perdón, ya seguimos. No, ni idea. Le mandé como 35 mails al titular y nunca me contestó, así que nada. ¿Y libre? Porque vos sigues en casa de día para libre. Sí, pero yo laburo, no soy de acá y me fui a laburar, así que me recontracompliqué. Todas las vacaciones laburando, así que imposible venir a rendir. Bueno, igual analizarlo, ¿eh? Hay, todos los meses hay mesa libre. La podés tranquilamente intentar una mesa, porque vos sabés, pierdo 2 segundos de tiempo. Yo sé que vos la sabés la materia, porque en toda la cursada has, es más, la primera parte, yo me acuerdo que vos has participado más que cualquier otro. Sí, siempre la primera parte siempre la pruebo. La segunda parte siempre me va mal, pero bueno. Es que nunca sé la lógica de esta materia es que la primera parte es más difícil que la segunda, por eso. Claro, bueno, es lo que a mí siempre me llama la atención. Todos dicen, no, lo primero es lo complicado. Bueno, no sé qué me pasa, pero siempre ahí al filo, qué sé yo. Bueno, vos tenías el caso específico que no deberías cursar, pero si cursás y tenés alguna duda específica, yo simplemente vos te quedabas preguntando y doy fe, pero no sé, preguntá más o más cercano, viste, a los parciales, ven en qué podemos hacer foco, pero bueno, nada, después eventualmente se habla en persona. ¿Pueden ver ahora? No, seguimos. Seguimos igual. Qué macana. Bueno, a ver. ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces sí, ahí la voy a pasar. Perfecto, la paso desde acá. No lo hago dispositiva, sino que van a ver efectivamente el resto. Claro. Yo les decía, les hablé del régimen normativo, yo acá les hice la pequeña diferencia, 1378, 1393 y siguientes, ¿bien? Y acá donde yo empecé a hablar de que además de este articulado, ustedes tienen que tener en cuenta otros artículos del Código Civil y Comercial como otra normativa. Les dije en 1092 que habla de normativa de consumo para todo tipo de contrato bancario, no únicamente la cuenta corriente bancaria. Y después tenemos la ley específica de defensa del consumidor, que esta tiene que empezar a, yo entiendo que ya la tiene que haber tocado en todas las materias, pero bueno, es una ley que desde hace muchísimos años ha impactado y ha, digamos, de alguna forma distribuido, digamos, su normativa a todas las relaciones que existen, no tanto, no solo, digamos, de comercio, sino cualquier tipo de situación que se pueda dar dentro de un proceso, ya sea un daño sin perjuicio, ya sea un tema societario, o sea, siempre y cuando obviamente una de las partes sea el consumidor, no si son dos comerciantes. Pero bueno, esto lo van a ver más específicamente la semana que viene cuando veamos pagaré, porque en pagaré es donde impactó de lleno, digamos, a toda la normativa. Obviamente yo le puse acá la ley 24.240 con sus modificaciones, que ahora no me acuerdo el nombre, pero 26.366 me parece, o algo por el estilo, y las modificaciones posteriores, que siempre hubo una discusión muy importante. Yo me acuerdo cuando se estaba haciendo, cuando estaba el proyecto, perdón, del Código Civil y Comercial, que había muchos entendidos en la materia que tenían miedo que se introduzca normativa de consumo en el Código Civil y Comercial, porque pensaba que se iban a cercenar derechos como consecuencia de que en una ley es más fácil su modificación, en cambio cuando se introduce en un Código Civil y Comercial es mucho más difícil, digamos, su modificación por todo, digamos, la labor que conlleva dicha,
dichas modificaciones. Pero bueno, después, con el tiempo, se dieron cuenta que esos artículos que están en el 1092 y siguiente del Código Civil son importantes porque son, digamos, como el piso mínimo, y en base a ese piso mínimo, la ley específica de defensa del consumidor se puede continuar modificando y actualizando, bien, y de esa forma, digamos, esta parte dinámica del derecho puede continuar actualizándose con el tiempo. Después tenemos también, como les decía, un tema también más que importante en las cuentas corrientes, en los contratos de cuenta corriente bancaria. Hay una entidad que es el Banco Central de la República Argentina, quien por intermedio de circulares que se denominan OPASI, la OPASI 2, reglamenta efectivamente el contenido, digamos, mínimo, contenido mínimo que tiene que tener el contrato de cuenta corriente bancaria. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que tiene ese piso mínimo, cada entidad financiera, cada banco, puede hacer modificaciones, pero siempre y cuando no toque este piso mínimo de, digamos, controlador que tiene con los contratos de cuenta corriente bancaria, los fines de no damnificar, digamos, a los usuarios. En base a ese piso mínimo, ellos se pueden agregar, digamos, servicios o algún tipo de beneficio, bien, siempre y cuando no se vulneren los derechos, y para eso es que el BCRA emana, digamos, estas circulares para que efectivamente, digamos, las entidades financieras los respeten. Asimismo, bueno, obviamente todas las normas de protección de los usuarios de los servicios financieros que vienen de la mano de la Ley de Defensa del Consumidor y sus consecuencias. Y van a ver un tema específico que es, cuando vean la semana que viene la Ley de Tarjeta de Crédito, el artículo 42, no me voy a meter mucho, pero bueno, para que lo entiendan, los consumos de tarjeta de crédito, digamos, el artículo 42 específicamente señala la imposibilidad de que esos saldos de tarjeta de crédito sean volcados, digamos, en las cuentas corrientes, bien, a los fines de generar un saldo deudor de cuenta corriente bancaria, bien, y de esa forma evitar la preparación de la vía ejecutiva, otro tema que no me voy a meter de hoy de lleno, sino que lo voy a tocar tangencialmente cuando veamos un poquito más adelante las características de este título, pero para que sepan que, digamos, esta normativa que yo estoy enumerando en el Código Civil y Comercial la tienen que siempre tener presente con lo que establece la Ley de Tarjeta de Crédito en el artículo 42 para evitar que el consumo, digamos, de la tarjeta de crédito sea volcado en estas cuentas corrientes bancarias y de esa forma evitar la preparación de la vía ejecutiva, como lo van a ver el lunes. ¿Bien? No lo quiero marear. ¿Estoy yendo muy rápido? Bueno, si no dicen nada, que se durmieron o no. Concepto básico de cuenta corriente bancaria. Bien, está en el artículo 1393 del Código Civil y Comercial. Como les dije, no tienen que saberlo a memoria porque van a poder, y esto es algo que no les dije, perdón, van a poder tener todo el articulado que ustedes quieran al momento del parcial, pero sí sepan que tienen que saber cómo ubicarlo. Entonces acuérdense que cerca del 1300 y bastante alto, para no decirle específicamente 1380 y pico, van a tener toda la normativa de contratos bancarios y en el 1393 van a tener el concepto de cuenta corriente bancaria. Obviamente que nunca se le va a preguntar el concepto de cuenta corriente bancaria. Esto sépanlo, no lo estudien de memoria, porque nadie se lo va a preguntar. Bien, obviamente, menos en el parcial. Pero bueno, ustedes tienen que saber efectivamente lo que establece el Código Civil y Comercial como definición. Que no van a encontrar, digamos, en la doctrina definiciones muy dispares de lo que dice el Código Civil y Comercial, porque todos la receptan favorablemente. Bien, y se entiende que es el contrato por el cual el banco se compromete a inscribir diariamente y por su orden los créditos y débitos de modo de mantener un saldo actualizado y disponible de la cuenta correntista y en su caso prestar un servicio de caja. ¿Por qué es importante este concepto? Porque ya les da un montón de elementos de qué es la cuenta corriente bancaria. Bien, si ustedes ven, dice, es un contrato, primero ya efectivamente ven cierta formalidad en el vínculo, amén de lo que vamos a ver un poquito más adelante, por el cual el banco ya le da una de las partes, digamos, del contrato, tienen un banco, una entidad financiera, se compromete a escribir, acá se entiende que si uno es el banco, el otro sería una persona física o jurídica, ¿bien? Porque no tenemos hoy por hoy otro tipo de personas con quien vincularse el banco, no tenemos ni robot, no tenemos ni extraterrestre, por lo cual es una persona física o una persona jurídica quien pide efectivamente tener acceso a una cuenta corriente bancaria. Y lo que dice es que, perdón,
el banco se compromete a inscribir diariamente, o sea, lo que ya está diciendo es que esto efectivamente puede ser que o todos los días tenga mucho movimiento, puede ser que sea dispar, eso no importa, pero el banco se compromete que diariamente, por su orden, o sea, orden de los titulares de esa cuenta corriente bancaria, los créditos y débitos, acá ya me está dando un elemento, puede ser que yo le pida al banco que reciba dinero o puede ser que yo le diga al banco que pague. ¿Bien? De modo de mantener un saldo actualizado y disponible, ¿bien?, de cuenta correntista. O sea, le está dando al cuenta correntista, digamos, ese beneficio de tener dinero cada vez que el titular de esa cuenta corriente emana la orden para que, por ejemplo, se le pague a alguien, ¿bien?, o se debite de esa cuenta un monto por lo que sea que él haya autorizado. Y prestar un servicio de caja. Bien, ahora vamos a ver qué es este servicio de caja. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Mientras que uno me diga bien, yo sigo. Sí, perfecto. No, yo porque me apareció un cartel y no sabía qué era, pero listo, perfecto, seguimos. ¿Cuáles son los caracteres de esta cuenta corriente bancaria? ¿Es autónomo? ¿Es típico? ¿Es consensual? ¿Es formal? Y acá van a ver, es una pequeña diferencia que yo les hice con el trabajo, porque obviamente yo leo el trabajo que subió el doctor del Cerro, pero uno cuando empieza a ver otros autores, efectivamente esa cuestión del formal, del contrato, algunos autores dicen que en principio no sería tan formal, entre ellos está Alderini, bien, que fue uno de los primeros que sacó el Código Civil Comercial comentado y después fue actualizado, donde él efectivamente da su opinión en cuanto a este concepto de formal o no. Es normativo, de adhesión, es personalísimo, bien, esto surge del Código Civil Comercial, bilateral y oneroso. Obviamente, esto tiene cada uno de los caracteres tiene un significado, no son tan, digamos, tan de análisis tan profundo, pero que sepan que es autónomo, porque efectivamente lo único que necesitan para que exista ese vínculo entre el banco y la persona física o jurídica es que, digamos, lo único que van a necesitar es que esté ese contrato. No hay nada más, no necesitan nada más, no necesitan ninguna adhesión, ninguna otra, digamos, ningún otro documento por el cual se vinculen. Ya habiendo firmado ese contrato, ya efectivamente las partes digamos, de alguna forma se vinculan y empiezan a generar obligaciones y responsabilidades. Es típico porque los contratos obviamente están, digamos, ya están taxados por intermedio del BCRA, y como yo les dije anteriormente, ya pueden llegar a tener algún tipo de modificación, pero siempre esa modificación o ese plus que le dé, digamos, el banco, no puede ir en contra del piso mínimo que exige el Banco Central en cuanto a los contratos de cuenta corriente bancaria. Lo de consensual, en verdad, viene de la mano de que es un contrato de adhesión, o sea, yo, a menos que sea una persona jurídica importante económicamente, no conozco ninguna persona física que haya ido a un banco, cualquiera sea el banco de la ciudad de Mar del Plata, y haya, digamos, convenido alguna cláusula particular, digamos, que no esté dentro del contrato, de los contratos marcos que a cualquiera de nosotros los ciudadanos nos pueden ofrecer. Esto significa ni más ni menos que yo no le puedo decir al banco, chico, cobrame menos de comisión porque, no sé, te caigo bien. Bien, si a ustedes no tienen una cuenta, digamos, no tienen un movimiento de caja muy importante que les sirva al banco, si ustedes no son una persona jurídica que efectivamente digo, maneje digamos, una dinámica de dinero muy importante que les sirva al banco, porque esto es importantísimo, que les sirva al banco, no van a tener ningún beneficio que no tenga, digamos, cualquiera de los otros mortales que existimos en esta ciudad. Bien, entonces ese consensual a mí me hace un poquito de ruido viniendo de la mano que son contratos de adhesión. Bien, para el que no lo sepa, un contrato de adhesión es un contrato que yo me siento, lo firmo y no puedo, digamos, discutir ningún tipo de cláusula. O firmo eso o me levanto y me voy. No hay muchas posibilidades de negociar con el banco. Formal, y acá hay una pequeña, por eso una pequeña aclaración que quiero hacer. Formal, en principio, los autores señalan que el contrato, y como lo dice el Código Civil Comercial, debe ser suscripto bien en papel. Tiene que haber una formalidad en cuanto a ese contrato, que si no está en papel, en principio no tendría principio de ejecución, pero, como consecuencia de no únicamente la pandemia lo que hizo fue acelerar todos estos tipos de contratos bancarios no papel,
bien, sino como surgimiento de la firma electrónica y firma digital, que vamos a ver más adelante, no se asusten, son dos tipos de firmas distintas, y les vamos a explicar cuál es, digamos, la diferencia entre una y otra, pero para que entiendan, por ejemplo, yo les dije, yo soy secretario de un juzgado, yo tengo, y cualquier, no, no hace falta que lo diga como ejemplo, si yo fuera abogado de calle, bien, le digo cualquier profesional liberal, yo lo denomino abogado de calle porque son los que efectivamente están, antes estaban en la calle. Yo empecé a trabajar cuando se hacía procuración en los estudios y había que hacer 45 minutos de cola, perdón, en un juzgado para ver una causa papel, que si el expediente se lo habían llevado adentro para coser una cédula, el expediente no estaba en letra, como no estaba en letra no lo podía ver, yo tenía que informar, yo trabajaba a honor en un estudio, tenía que informar que el expediente no lo pude ver porque no estaba. Bien, como no había efectivamente sistema informático en cada uno de los juzgados, había que informar eso y al otro día tenía que hacer otros 45 minutos de cola en un juzgado para ver si estaba o no estaba. Y si estaba, si tenía algún tipo de, digamos, proveído nuevo. Entonces, yo por eso yo hablo de abogado de calle, porque yo lo viví, yo estuve, sin ser abogado, pero estuve haciendo procuración en el estudio, yo sé lo que es estar del otro lado. Hoy, gracias a Dios, con la, gracias a Dios no, porque vino vino igual antes la pandemia, esta actualización de la MEP, por intermedio de la MEP ustedes pueden ver todo. Hoy las causas están digitalizadas desde el inicio hasta el fin. Hoy ya no hay papel. El único papel que hay es en juzgados excepcionalísimos, que por una cuestión de postura, el juzgado civil comercial es uno de ellos, donde nosotros, cuando vean la semana que viene, pagarés, es el único instrumento que pedimos en papel, para poder el juez librar el mandamiento y ultimación de pago, pero son, digamos, no son muchos los juzgados que efectivamente lo están pidiendo, pero la verdad que los papeles en los juzgados ya no existen casi, queda resabio de todos los expedientes viejos, pero para que sepan que hoy por hoy ustedes tienen un beneficio, bien, que es la famosa MEV, que es la mesa de entrada virtual, que cualquiera de ustedes puede generarse un usuario por intermedio de la página de la Corte y pueden ver cualquier causa, pero no únicamente de Mar del Plata, sino de toda la provincia de Buenos Aires, excepto familia. Familia es lo único que está restringido para el público en general, por un tema de privacidad. Bien, pero para el resto del fuero, yo puedo ver causas de La Plata, Mercedes, Necochea, de Mar del Plata, el fuero civil y comercial, contencioso. Entonces ya tiene una posibilidad enorme. Bueno, perdón, me fui por las ramas. Lo que le decía es, los abogados, y en mi caso particular, los funcionarios públicos, tenemos algo que se llama token. El token es nuestra firma digital. ¿Bien? Y van a ver que yo dije firma digital, no firma electrónica. ¿Por qué es digital? Porque efectivamente tiene un encriptado y tiene una entidad que responde o da fe de que la firma que está dentro de ese token, yo hago así porque es un pendrive, por eso para que lo vean físicamente, no, o sea, no lo tengo acá, lo tengo en el juzgado, pero es un pendrive donde efectivamente tiene mi firma encriptada y donde yo, al colocarlo en un dispositivo, cuando tengo la orden de firmar, bien, lo que me va a hacer es pedirme mi clave personal, y como consecuencia de esa clave personal, yo estoy firmando la resolución, o estoy firmando el oficio, o estoy firmando lo que me ordene firmar, bien, o lo que yo ordene firmar. Bien, eso es una firma digital. ¿Cuál es la diferencia abismal que hay con la firma electrónica? La firma electrónica, para que sepan o se den cuenta, ustedes la usan a diario. Y no se dan, o sea, no es que no se dan cuenta, capaz que no lo perciben, o si alguien no lo estudió todavía el tema, no lo sabe. Un email, por ejemplo, cuando lo envían, lo están enviando con una firma electrónica. Cuando ustedes hacen un pedido en banco, bien, y le dan el sí, o una compañía que le están dando un alta, un servicio, le dicen sí o no y le dan el sí, eso es una firma electrónica, lo que significa que están prestando consentimiento para adherirse a ese servicio, están prestando consentimiento para que les genere un alta de una caja de ahorro, o que les digamos, envíen una tarjeta de crédito de adhesión a algún familiar. Bien, eso se llama firma electrónica. La diferencia es que, obviamente, no tiene el mismo valor, la misma fuerza que la firma digital, porque no hay, esto se lo digo a grandes rasgos, no hay un ente privado, tercero, ajeno a esa dinámica entre esas dos personas, que den fe de que la firma efectivamente pertenece a mi caso Matías. ¿Bien? ¿Qué pasa? Les vuelvo a repetir, estamos hablando del tema de formalidad.
supuestamente, por lo que dice el Código Civil y Comercial, todos los contratos de cuenta corriente bancaria deben ser por escritos y en papel. Yo, por lo menos, y tengo compañeros de juzgado que le ha pasado lo mismo, muchas veces cuando ustedes les ofrecen un combo, yo, por ejemplo, cobro mi salario por intermedio del Banco Provincia. El Banco Provincia cada tanto saca promoción y dice, bueno, te ofrecemos tal tarjeta de crédito y con la tarjeta de crédito también te ofrecemos gratis, que es otra cosa rara, la cuenta corriente bancaria. Bueno, sí quiero. Con ese sí quiero, estoy aceptando electrónicamente el contrato. Yo no firmé ningún contrato de papel. Si yo el día de mañana me ejecutan un saldo de cuenta, le digo, pará, ¿y el contrato? Y ahora vamos a ver por qué les digo, no hay contrato. Vos diste el sí, con ese sí efectivamente me validaste la orden y por ende yo te puedo ejecutar el saldo de cuenta corriente bancaria. Bueno, ahí van a tener que empezar a discutir si es que quieren discutir si ese sí es de ustedes o ese sí se lo hizo su hijo de 5 años usando su computadora y su clave de email, que debería ser personal. Bien, es todo un mundo nuevo donde efectivamente nosotros el año pasado intentamos comenzar a andar este camino de prueba digital, firmas electrónicas, firmas digital, muy por arriba porque tenemos muy poco tiempo. Justamente el año pasado salieron dos libros que nosotros pudimos acceder como para intentar estudiar un poquito más el tema, pero vamos a ir mechando distintos instrumentos. Van a ver que hay instrumentos donde ya tienen, digamos, en la legislación, digamos, la firma digital como un elemento importante, y van a haber un montón más que no, que se intenta introducir. Todos los días hay pedidos de entidades financieras como para poder, digamos, ejecutar títulos digitales. Bien, y van a ver que hay una postura mayoritaria que hoy por hoy proviene una recepta y una minoritaria que de a poquito empieza a darles, digamos, camino. Entre ellas, ahí en Mar del Plata específicamente. Pero bueno, con cada tema lo vamos a seguir viendo. Por eso yo les hablaba de que esta formalidad en cuanto a si se exige o no el contrato por escrito, o ya hoy con esta, digamos, esta etapa que tenemos de virtualidad en todos los contextos, empieza a fumar ese pedido, esa exigencia de formalidad en el contrato de cuenta corriente bancaria. Es normativo porque surge de la ley, lo estamos viendo, de los artículos del Código Civil y Comercial y del resto de normativa que señalé, ya la dije de adhesión, personalísimo, porque efectivamente, aunque sea por firma electrónica, por firma hológrafa, que es la firma que hacemos nosotros en el papel, únicamente puede haber una o varias personas que se, digamos, que firmen o que contraten con la entidad financiera ese beneficio o ese servicio de cuenta corriente bancaria. No es que yo puedo agregar y de paso meterme a Pepito, Fulanito y Cachito que también van a responder. No, acá responde que firma. Bien, el que firma qué cosa, el contrato de adhesión a esa cuenta corriente bancaria. Otros no. Yo no puedo obligar a terceros ajenos al vínculo. Es bilateral porque hay dos partes, entidad financiera, banco y quienes firmen. Obviamente no significa que haya únicamente dos personas, sino que va a haber una entidad y de otro lado puede haber una o más personas. Y es onidoso, esto es lo que yo les dije. Puede ser que a ustedes le den como, digamos, beneficio, servicio de cuenta corriente bancaria, pero casi siempre la cuenta corriente bancaria se paga. ¿Bien? Si viene con un combo de tarjeta de crédito, bueno, ustedes ya tienen una caja de ahorro y algún otro servicio, bien, puede ser que por un periodo esa cuenta corriente bancaria, digamos, no deban abonarla. Pero a la larga siempre el banco va a intentar de una forma u otra que ustedes tengan que pagar por ese servicio que le está dando. Bien. Acá pasamos, esperen porque no veo, aspectos que los identifican. Y acá vuelvo a repetir, ¿ven? Ustedes están todos en el articulado del Código Civil y Comercial, no es que hay algo que está por afuera. Está identificado con la normativa, que los artículos que yo les señalo, lo pueden ir viendo, y acá yo se lo resumo para que lo veamos ahora en la práctica. ¿Cuáles son los servicios que me brinda este contrato de cuenta corriente bancaria? Primero, el fundamental es el servicio de caja, ¿bien? Que es que efectivamente esa cuenta corriente bancaria va a pagar como consecuencia de las órdenes que yo les doy. Y asimismo va a recibir dinero como consecuencia de, personas físicas o jurídicas que me tengan que, de alguna forma, abonar algo
como consecuencia de un vínculo comercial fuera, digamos, de ese banco. No es que le deben plata al banco y me lo depositan a mí, sino que yo tengo un comercio. Bien, porque fundamentalmente la cuenta corriente bancaria está pensada para comerciantes, no para crotos como yo, que me dan una cuenta corriente bancaria porque tengo la caja de ahorro en el Banco Provincia. Esto está pensando para comerciantes que efectivamente tienen un flujo de dinero, que necesitan tener ese, digamos, ese pago o ingreso de dinero como consecuencia del pago de algún servicio o un producto que yo haya vendido. Entonces, ese es el servicio fundamental que brinda, digamos, la cuenta corriente bancaria, el servicio de caja. El segundo, y viene de la mano, digamos, este servicio de caja, es el servicio de compensación automática. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ir haciendo, y esto lo hace diariamente, y después van a ver que en el trabajo dice que anteriormente también hubo una discusión en cuanto a cuando se cerraba, digamos, el ciclo de ese pagar y cobrar, ¿bien? Pero la compensación que se tiene que hacer como consecuencia de ese flujo de dinero, se hace diariamente y se hace automáticamente. O sea, yo no tengo que decir al banco, pagar, y una vez, o cobrar, y después se empieza a pagar. No, esto se hace automáticamente. Entra una orden mía, bien, y se paga. Y puede ser automáticamente, entre un crédito mío, y me lo absorbe, y me lo pone directamente en mi caja, mi cuenta corriente bancaria. No me lo manda a la caja de ahorro el dinero, y lo que yo tengo que pagar, sí, efectivamente. No, se maneja todo como si fuera una bolsa de dinero y se va pagando y se va efectivamente recibiendo. Y lo que hace la caja es automáticamente me va diciendo si estoy en menos o tengo crédito a favor. Si tengo crédito en contra o crédito a favor. Esto lo hace automáticamente, digamos, la cuenta corriente bancaria. Otro servicio que brinda este servicio de cuenta corriente bancaria es la disponibilidad de fondos. Bien, esto significa, yo puede ser, y esto viene de la mano del cuarto ítem también, yo puede ser que tenga crédito a favor. Por ende, el servicio de, cuando yo emano una orden de pago, esa orden de pago se paga, o se abona, perdón, con crédito que yo tengo en esa cuenta corriente bancaria. Pero puede ser, si ustedes ven el cuarto servicio, puede ser que yo no tenga dinero. Bien. Como consecuencia de que no me ha entrado algún pago que yo suponía que me iban a ingresar, y tengo que afrontar el pago, o digamos, tengo que cubrir un crédito como consecuencia de una orden que yo emití anteriormente. Entonces, lo que hace la cuenta corriente bancaria es un beneficio que yo puedo, de antemano, dar el ok, o puede hacer que implícitamente, yo cuando firme el contrato de cuenta corriente bancaria, me lo, entre comillas, coloquen sin que me dé cuenta, es el crédito por vía descubierta. O sea, el banco me cubre, bien, esa orden de pago que yo doy, a menos de que yo no tenga dinero. ¿Qué va a pasar? Yo al siguiente mes o cuando se haga la compensación, voy a tener un negativo. No es que automáticamente el banco me va a llamar, me va a cerrar la cuenta corriente bancaria y me va a emitir un certificado de deuda por cuenta corriente bancaria, sino que me va a decir, está bien, yo te banco, bien, que ingrese dinero. Porque si cuando cierra este ciclo, bien, que puede ser habitualmente es mensualmente, o como era anteriormente, trimestralmente, que ya no es más trimestralmente, porque ninguna entidad financiera tiene la espalda para soportar eventualmente 3 meses de un cuenta correntista que es moroso, si cuando cierra el ciclo no hay dinero, ahí vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar. Pero, si es en la dinámica diaria, y yo, por ejemplo, no tengo crédito, pero el día de mañana efectivamente sí, la entidad bancaria sabe que como consecuencia de este servicio de vía descubierto, me puede adelantar, entre comillas, dinero para poder solventar ese gasto, sabiendo que el día de mañana puede ingresar dinero o no, y después veremos qué es lo que pasa. ¿Bien? Y acá vamos a lo importante. Como consecuencia de esta cuenta corriente bancaria, si ustedes ven en el artículo, esperen que lo busco, 1406, ahora vamos a ver específicamente, pero ya cuando nos adentramos en el servicio de cuenta corriente bancaria, el contrato de cuenta corriente bancaria, vemos que hay una consecuencia cuando efectivamente nosotros no podemos hacernos cargo de, digamos, el negativo de esa dinámica, de esa operación, digamos, dineraria que se da. ¿Qué pasa? Si a mí me cierra el ciclo mensual, yo efectivamente no tuve crédito a favor, bien, y no
hacer cuarentena financiera, les hago saber que me va a entrar dentro de 2 días, no sé lo que fue, de dinero, como para poder cancelarlo, si el banco ve que yo no pago, bien, si el banco, digamos, tiene una potestad de emanar un título ejecutivo, bien. Ese título ejecutivo se denomina, y es el primero que, ayer con el doctor Casas vieron 4 títulos ejecutivos, que por lo que me dijo hicieron foco en 2, que son, digamos, los privados y los públicos. Pero acá vamos a empezar a ver específicamente, a partir de hoy, títulos ejecutivos, bien, y lo van a ver todo a lo largo de la semana, como les dije, la semana que viene. El primero es este, certificado de cuenta corriente bancaria. Este es el título ejecutivo que ustedes van a acompañar en el expediente, o expediente digital, como les dije, para que el juez lo valore y pueda librar el mandamiento de intimación de pagos. ¿Qué características tiene el certificado de cuenta corriente bancaria? En primer lugar, y es muy importante, porque lo van a ver la semana que viene con títulos incompletos, es un título completo. ¿Qué significa que es un título completo? Si ustedes agarran, también ténganlo siempre presente, el código de procedimiento, bien, y no lo tengan marcado para el parcial, si tienen algún tipo de código de procedimiento que está marcado, tengan cuidado, porque el día de parcial no lo van a poder tener como para poder utilizarlo. Esto es una advertencia que les hago el día 3, porque llegan el parcial. Si en una de esas pasadas alguno de los profesores ven que tienen el código civil comercial, en principio deberíamos sacárselo. Bien, ustedes tienen que pedirle a un compañero o compañera el mismo, ya es engorroso. Obviamente que yo lo tenía muy marcado el código de procedimiento, cuando tuve que rendir tuve que pedir prestado uno para poder ir. Si ustedes se fijan en el artículo 523, ustedes saben que la parte ejecutiva empieza en el 497 del código de procedimiento, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires. Si ustedes van específicamente al artículo 523, dice preparación de la vía ejecutiva. ¿Qué significa esto? Dice, podrán preparar la acción ejecutiva pidiendo previamente que sean reconocidos los documentos que por sí solos no traigan aparejada ejecución. Ese es el primer ítem. El segundo, no se lo voy a hacer mención directamente porque, si no me equivoco, la semana que viene van a haber ejecución de expensas conmigo. Y van a haber más adelante ejecución de alquileres y arrendamientos, que es otro de los supuestos. ¿Bien? Y después dice otros, pero lo que yo quiero que ustedes hagan hincapié es este primer inciso, que sean reconocidos los documentos que por sí salgan, no traigan, que por sí solo no tengan aparejada ejecución. En este caso particular, certificado de cuenta corriente bancaria, bien, la misma ley me señala que es un título completo, por lo cual yo no tengo que convocar al ejecutado que venga a reconocer nada. Bien, el título vale por sí mismo. No hace falta que yo acompañe nada más ni que lo cite a él para nada, ni para que me reconozca documentos, ni para que me reconozca el monto, que es otro de los supuestos que vamos a ver más adelante. ¿Bien? Este ya es un tema, digamos, importantísimo, porque si ustedes ven un proceso ejecutivo donde se ordena la preparación de la vía ejecutiva, es una etapa, digamos, anterior dentro del mismo proceso ejecutivo, pero es una etapa previa donde corresponde citar al ejecutado mediante cédula, que es rarísimo en el proceso ejecutivo, que se libre una cédula. Bien, se lo convoca para que venga a reconocer un título o me venga a señalar efectivamente si el saldo que se le está intentando ejecutar corresponde. Vamos a ver más adelante en qué supuestos. Acá no. Acá sepa que es un título completo. Entonces, si yo le acompaño certificado de cuenta corriente bancaria al juez, lo que tiene que hacer el juez, una vez que lo analiza y ve que cumple con todos los requisitos que dice el Código Civil Comercial, es liberar el mandamiento de intimación de pago y embargo eventualmente si yo le pido un embargo. Bien, ya me da pie, y esto me estoy adelantando, pero a pedir una medida cautelar, porque es un título completo. Bien, hago mucho énfasis en esto porque es muy importante. Causado. Bien, se entiende causado porque yo sé de dónde surge, pero no como consecuencia de los gastos que hice, sino que yo sé que surge de una cuenta corriente bancaria. Bien, es un saldo negativo de una cuenta corriente bancaria. Punto. Yo no digo que como consecuencia de que di una orden para pagar 100 pirulines, bien, ese no pago de 100 pirulines me dio pie a iniciar la ejecución. Entonces yo cuando voy a reclamar le tengo que decir al juez, vengo a reclamar por los 100 pirulines que no me pagó. No, yo al juez no le tengo que decir en qué se gastó la plata o como consecuencia de qué, digamos, saldo de dónde surgió ese saldo negativo. Yo lo único que le digo al juez es, acompaño este certificado de cuenta corriente bancaria por este monto. Y ahora vamos a ver
qué otras características tiene. Pero no tiene que decir adentro porque compró zapatillas, porque compró pirulines, porque compró, fue al supermercado, porque le dio un cheque a fulanito. No, no. No es causado de cuáles fueron el origen, digamos, de ese negativo, sino que es causado como consecuencia que viene de la mano de un contrato de cuenta corriente bancaria. Bien, esa es la causa. Autocreado, y esto es importante también, porque el certificado de cuenta corriente bancaria lo emana la entidad financiera con la cual yo contraté. O sea, que vamos a ver, yo se lo voy a mostrar al final de este Power, que depende de la entidad financiera, el formato que tiene. O sea, todos están en una hoja. Bien, todos, no tienen más que una hoja, una carilla. Bien, pero cada entidad pone arriba o abajo del costado, digamos, los distintos elementos. Pero ¿qué es lo que tiene, digamos, como consecuencia? Y esto más que nada cuando veamos más adelante y puntualmente cuando veamos pagaré. Antes le hacíamos toda una explicación. Yo estoy en la cátedra desde 2015, me parece, 2014, 2015. Y nosotros, cuando empezamos a explicar este tema, obviamente, no este, sino el tema de pagarés y otros instrumentos privados, siempre decíamos, tengan cuidado cuando si se los roban, tengan cuidado, pidan el desglose, como siempre haciendo hincapié en esa situación. ¿Por qué? Porque si ustedes vienen a ejecutar un pagaré, bien, el pagaré es único, bien, fue creado y firmado por, digamos, una parte y fue firmado por otra, que es el deudor, y yo no tengo forma, si desaparece, de reemplazarlo. En cambio, en este supuesto de certificado de cuenta corriente bancaria, si este título por algún motivo, que ahora se acompaña digitalmente, pero supongamos que se borra del sistema, bien, el banco puede emitir la cantidad que quiera, porque como es de su autocreación, no hace falta que sea un único título. Si desaparece, si no sé, en la nube se pierde, si yo lo quiero presentar físicamente porque no sé, tengo miedo a la tecnología, que igualmente no se lo van a recibir, pero no sé, supongamos que yo soy un tomo 2, no tengo token, tengo una excepción y se lo presento en papel, si desaparece del legajo, porque hoy ya no hay expedientes a legajos. Esto se lo voy a ir explicando después más adelante cuando veamos el proceso en sí. Si desaparece del legajo este instrumento o desaparece de la caja fuerte de juzgado, otra mentira, el banco lo puede gestionar y crear nuevamente la cantidad de títulos que quiera. Porque vuelvo a repetir, no es que tiene, digamos, si desaparece ese que se generó, no hay forma de reproducirlo. Lo puede reproducir todos los días y la cantidad de veces que sea necesario. Es literal, porque efectivamente ese certificado surge todos los elementos que yo necesito para verificar efectivamente la existencia de esa deuda de cuenta corriente bancaria. Es autónomo porque se vale a sí mismo. No hace falta que yo acompañe ninguna otra documentación. Bien, a menos de que en la práctica, no siempre, pero que en ciertas ocasiones acompaña el contrato de cuenta corriente bancaria, a menos de que hay un momento específico, eventualmente, si a mí me plantea una defensa, que lo vamos a ver más adelante, donde yo puedo acompañar otra documental que no haya acompañado, porque hoy lo que yo estoy ejecutando es este certificado de saldo de cuenta corriente bancaria, no el contrato de cuenta corriente bancaria. Bien, pero muchos donde se han pactado los intereses, lo acompaña como para que el juzgado ya sepa que se pactó intereses distintos a los que dice el Código Civil y Comercial, los que están pautados en la OPASI 2, bien, y como consecuencia de esa situación, acompaña el contrato de cuenta corriente bancaria. Si no, no hace falta. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Pues ya vamos terminando. No se asusten porque hoy el tema es corto. Vamos a entrar directamente y de lleno al artículo más importante de cuenta corriente bancaria, que es efectivamente el que me habilita la ejecución del saldo de deudor de la misma, 1406 del Código Civil y Comercial. ¿Qué es lo que dice? Acá van a ver que tiene distintos colores porque yo intenté darle como importancia para que lo vieran efectivamente. Dice, producido el cierre de una cuenta, bien, e informado el cuenta correntista, si el banco está autorizado a operar en la República, se entiende que es Argentina, puede emitir un título con eficacia ejecutiva. El documento debe ser firmado por dos personas apoderadas. Bien,
Esta aclaración que yo hago acá, no más gerente y contador, es una aclaración interna, no está en el Código Civil y Comercial. Y ahora les voy a explicar por qué. Del banco mediante escritura pública, en el que se debe indicar día de cierre de la cuenta, saldo de dicha cuenta, de dicha fecha, el medio por el cual ambas circunstancias fueron comunicadas a la cuenta correntista, y finalmente dice el banco responsable por el perjuicio causado por la emisión o utilización indebida de dicho título. ¿Bien? Esto no lo dice también el artículo, yo se lo puse acá abajo, pero surge implícitamente el articulado. También debe surgir legitimado activo, legitimado pasivo, bien, quién es la entidad financiera que está reclamando, a quién le está reclamando, digamos, ese saldo deudor de cuenta corriente bancaria, bien, y todos estos requisitos que yo señalé deben surgir claramente del título que yo estoy acompañando. Y después, ahora, inmediatamente, vamos a ver efectivamente un par de títulos. Volvemos al artículo. Vamos a desmenuzarlo un poquito. Dice, producido cierre de una cuenta e informado de cuenta correntista. Este primer elemento es fundamental. ¿Bien? ¿Por qué es fundamental? Porque si ustedes ven el trabajo, y ustedes ven la doctrina de jurisprudencia que se generó con anterioridad a este artículo 1406, hubo todo un debate en jurisprudencia, que es más, este artículo lo que generó es traer claridad sobre una situación que se daba en cuanto a la necesidad o obligación de cerrar la cuenta corriente bancaria, bien, y su posterior notificación al cuenta correntista. Antes se decía que no correspondía o que no era un requisito sine qua non para poder efectivamente ejecutar el saldo de cuenta corriente bancaria. Con el devenimiento de la modificación del Código Civil y Comercial ya queda zanjada esa discusión, bien, y ya supe claramente que previo a emanar el certificado de cuenta corriente bancaria, corresponde cerrar la cuenta corriente. Yo primero cierro la cuenta corriente, bien, informo al cuenta correntista, y la forma en que voy a informar al cuenta correntista por un medio fehaciente, ¿cuáles son los medios fehacientes? Carta, documento, telegrama colacionado, bien, un escribano, bien. Pero yo tengo que efectivamente tener el instrumento, y ahora vamos a ver por qué. Pero primero y fundamental, tengo que cerrar la cuenta corriente bancaria. Si yo no cierro la cuenta corriente bancaria, no voy a poder emanar el certificado de saldo de deudor. Entonces cierro, bien, de ese cierre, y del saldo que existe a esa fecha, tengo que informar al cuenta correntista. Bien, por un medio fehaciente. ¿Por qué es importante por un medio fehaciente? Porque si ustedes el día de mañana, cuando inicia la ejecución, se presenta al ejecutado, el deudor, y les plantea algún tipo de defensa, señalando que no se cumplieron con los requisitos que establece el 1406, porque efectivamente no me notificaron a mí el cierre de la cuenta y el saldo de la misma, a ustedes obviamente, si el certificado de término de cuenta corriente bancaria está bien hecho, debería surgir cómo se los notificó, con qué fecha y por qué medio. ¿Bien? Bueno, a mí se durmió, pero bueno. Seguimos. Como consecuencia de ese instrumento que está, digamos, agregado, no agregado, sino que está enunciado en el certificado de cuenta corriente bancaria, cuando a mí me plantea la defensa, yo puedo contrarrestar, digamos, o defenderme de ese ataque, porque es una defensa, bien, pero en mi caso, cuando yo soy el accionista, es un ataque hacia mi título, y le digo, sí, mirá, yo te notifiqué con tal fecha, por esa carta documento, cuyo número de carta documento es tal, y ahora te la acompaño. Y si vos no me la reconoces, no es inconveniente, porque yo supletoriamente ofrezco prueba informativa al correo para que me acredite efectivamente los datos de la carta de documento que te envié, o del telegrama, o si es eventualmente y no lo atacó, digamos, si es un acta notarial, lo que sea. Obviamente no va a ser un acta notarial porque es carísimo. Lo que va a hacer todas las entidades financieras es enviar una carta de documento. Pero bueno, para que sepan que hay otros supuestos, digamos, además de la carta de documento. Bueno, dice, si el banco está autorizado a operar en la República Argentina, esto es fundamental, si no está autorizado no va a poder emanar un título ejecutivo. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Y si no fue informado, notificado por un medio fehaciente? El título ya sería incompleto. Como consecuencia del título incompleto, si a mí me plantea algún tipo de falta, o sea, inhabilidad de título,
Te lo vamos a ver más adelante, no creo que, pero bueno, ustedes ya saben que le falta un requisito. Cuando le falta un requisito, ustedes pueden atacar ese título. Si eventualmente no me notificaron fehacientemente el cierre de la cuenta corriente bancaria, ya no tendría todos los elementos que necesitan para poder, digamos, considerarse título completo. Por ende, ya le estoy abriendo, digamos, una ventana para que el ejecutado me pueda poner algún tipo de excepción. Eso pasaría. Como si a sí mismo le faltara algún otro elemento que ahora vamos a ver. Entonces seguíamos. El banco debe estar autorizado por la República Argentina, porque como consecuencia de, obviamente, la autorización, se entiende que cumple con la OPA-SI-2 y toda la reglamentación que emana de dicha entidad. Dice, emitir un título con eficacia ejecutiva. Acá lo que me está señalando es que ese título es ejecutivo, bien, pero ¿por qué? No únicamente porque cumple con todos los requisitos que ayer seguramente han hablado con el, y el lunes también con el doctor Becerro, sino porque el mismo Código Civil y Comercial me dice que es un título ejecutivo. Bien, ya se puede ejecutar. Si tiene todos estos requisitos, ya se puede ejecutar. No es que yo tengo un cobro sumario porque me falta algo, bien, o no puedo completar todo lo que me pide la normativa, por ende me voy por un cobro sumario. No, no. Es un título, si cumplí con esto, es un título ejecutivo. Otro elemento, y acá yo les mencioné, el título debe estar firmado por dos personas apoderadas. La diferencia misma que existía con la anterior normativa es que antes esas dos personas que firmaban el certificado de cuenta corriente bancaria eran generalmente el gerente o el contador de la entidad financiera. Bien, o dos contadores de la entidad financiera, o sea, dos profesionales, o el encargado de la sucursal donde efectivamente se había abierto la cuenta corriente bancaria. Bueno, esto quedó en el pasado. Hoy por hoy, esas dos personas que firman el certificado de cuenta corriente bancaria no tienen que ser ni profesionales, no tienen que ser ni funcionarios, digamos, de la entidad financiera. Puede ser dos personas cualquiera, pero, y esto sí es lo importante, dos personas cualquiera que sean apoderados de la entidad financiera. O sea, el banco, la entidad financiera, tiene que dar poder, bien, a estas dos personas que después van a firmar el certificado de cuenta corriente bancaria. Esta es la diferencia abismal. Entonces, puede surgir dos personas cualquiera que efectivamente firmen, digamos, el certificado de cuenta corriente bancaria, que da fe de todos estos requisitos, y lo que se hace habitualmente es también, o dejar aclarado, digamos, los datos del poder, bien, ante quien se emanó, o acompañar ese mismo poder, una copia, obviamente, no acompaña el original. No, porque si no, imagínense que por cada cuenta corriente bancaria que están ejecutando tiene que acompañar el original, te sale más caro que lo que usted está debiendo como consecuencia de la cuenta corriente bancaria. Pero bueno, tiene que surgir que estas dos personas son apoderadas y como consecuencia, siempre se aclara, son apoderadas como consecuencia del poder emanado ante el escribano tal, con fecha tal, bien, el cual se acompañará eventualmente. Y después, bueno, mediante escritura pública, y después ya, en principio, lo que es el cuerpo, digamos, de la normativa, estamos cubiertos. Ahora viene lo fino. ¿Qué es lo que debe informar a sí mismo? Lo que yo le decía, el día del cierre de la cuenta. Entonces, esto que lo que yo le referí, antes no se exigía, ahora sí, y tiene que estar en el cuerpo del... esperen que voy a prender la luz porque se me estoy quedando ciego. Bien. Tiene que estar efectivamente en el cuerpo la fecha en que se dio cierre esa cuenta corriente bancaria. Asimismo el saldo, esto es importante, porque ese va a ser el saldo que eventualmente el juez va a liberar o va a ordenar que se libre el mandamiento de intimación de pago. Yo no puedo tener un título sin el saldo deudor, digamos. Después, obviamente, como les dije, tiene que estar el medio por el cual ambas circunstancias fueron comunicadas. Yo cierro la cuenta, tengo un saldo, y esas dos cosas, por una carta de documento, un ejemplo, le estoy informando a fulanito de tal. Bien, tiene que estar los datos de que se envió una carta de documento, casi siempre ponen el número de carta de documento, la empresa con la cual se diligenció y esas cuestiones. Bien, y después ya, como les dije, pero esto ya no tanto de este artículo 1406, sino tiene que estar, obviamente, quién es, digamos, el legitimado pasivo, quién es el titular de la cuenta corriente bancaria, sea persona física o jurídica. Bien, y obviamente que va a surgir de este certificado de cuenta corriente bancaria la entidad financiera, banco, legitimado activo que está reclamando el saldo. Vamos con certificados. Estos son certificados auténticos. Bien, para que los vean, si quieren se los agrando un poco. Pero estos son verdaderos que fueron escaneados
de procesos. Allá, esperen que me fui. ¿Ahí lo ven? Sí. Sí. Bien. Por ejemplo, este obviamente, el Banco Río Santander, dice en nuestro carácter de apoderados, lo que yo le dije, no son ni gerente, no es ni contador, son apoderados del Banco Santander, legitimado activo, entidad financiera autorizada por el Banco Central, esto es un latiguillo que utilizan como para decir efectivamente cumplo con lo que dice 1406, para operar en la República, certificamos que la cuenta corriente número tal, esto es importante porque yo estoy ya señalando el número de la cuenta corriente y después van a ver quién es efectivamente el deudor, cuya titularidad les corresponde a fulanito de tal, acá ya les dije, puede ser persona jurídica o física, bueno, orden unipersonal, fue cerrada con fecha tal, registrando un saldo de monto tal, bien, aclaración, asimismo certificó que ambas circunstancias le fueron comunicadas a los cuentas corrientes por medio de carta documento. Acá van a ver que en algún otro supuesto dice cuál es el número de esa carta documento, cuál es la empresa, la fecha, importantísimo, la firma de los dos apoderados de la entidad financiera, y acá abajo ven una aclaración, seguramente porque hay un asterisco, en la aclaración del nombre de las personas que firman, dice apoderado conforme poder otorgado en escritura pública, no, tal, pasada ante el escribano con fecha tal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Bien? ¿Esto qué significa? Si yo acompaño este certificado, en la práctica muchos acompañan la carta de documento, acompañan una copia del poder, digamos, donde efectivamente la entidad financiera le da poder a estas personas para firmar, pero no hace falta que lo acompañen, porque vuelvo a repetir, porque una de las características de este tipo de títulos es que son completos. En principio son completos. O sea, este título me da a mí la idea de que efectivamente si cumplió con todo lo que señala, el artículo 1406 del Código Civil y Comercial, y por ende, hasta tanto no me lo ataquen, bien, que va a ser obviamente el ejecutado, mediante excepción, defensas, digamos, que articula el Código de Procedimiento, el juez, si cumple con el requisito que establece el artículo 1400, tiene que tener por válidos. Vamos a otro, Banco Galicia. Misma situación, certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria, dice nuestro carácter de apoderado del banco tal, certificamos que en los términos del 1406, la cuenta corriente tal, a nombre de fulanito, registra la fecha de cierre de la misma, bien, acá está, es importante que acá les aclara, un saldo de deudor de pesos tanto. Los titulares de la cuenta referida fueron notificados de la decisión y de la fecha de cierre por carta documento. Ven, y acá están los datos de la carta documento y las fechas. Esto es importante. Esto ya como que agrega más información al certificado. Los apoderados que suscriben presente lo hacen en virtud del poder otorgado. Ven, es la misma, digamos, la misma información, pero distribuida de otra forma. Es un poquito más completo, no significa que el otro sea incompleto, bien, porque lo tiene distribuido, o capaz que lo único que le faltaba era algún dato de la carta documento, pero está toda la misma información que estaba en otro certificado. Difiere únicamente el orden. Matías, ¿sí? La remisión al instrumento público por el cual son apoderados, sí o sí tiene que estar también. En verdad, lo van a ver porque es, digamos, de práctica, pero por ejemplo en este último no está, no hace falta. Porque ustedes, no hace falta. Igual en la práctica lo que hacen es, si eventualmente tienen algún tipo de duda porque el certificado no surge, lo que pueden hacer es, ante la duda, y amén que repito, no es un elemento necesario para que al juez le quede convicción de que el título es completo, acompañan una copia simple del poder. Bien, como para decirme, mirá, estos dos fulanos que yo no te aclaré en el certificado de cuenta corriente bancaria, que son apoderados, yo te lo acredito con el poder. Bien, pero ¿para qué hacen esto? Más que nada, para adelantarse, si él, por algún motivo, el abogado del ejecutado quiere plantear algún tipo de defensa, no tiene que estar efectivamente cargando con el acompañamiento de la documentación. ¿Y esto por qué? Si os explico muy rápido, para no hacerle perder tiempo. El ejecutante, cuando inicia la demanda, bien, no tiene que probar nada. Y esto lo van a ver a lo largo de la cursada. No tiene que probar nada en este momento. Lo único que sí tiene que tener, efectivamente, es el título ejecutivo. Bien, si es un título incompleto, como van a ver la semana que viene, algunos casos de títulos incompletos, va a preparar la vía ejecutiva. Si es un título completo, como el que estamos viendo hoy,
lo que tiene que pedir la jueza es que libre mandamiento de intimación de pago. No tiene que probar nada. El título vale por sí mismo. No tiene que probar que ese saldo que está diciendo en el certificado es tal. ¿Bien? Lo dice la entidad y vale. Punto. Se libra mandamiento de intimación de pago, que es la forma de bilateralizar el proceso en los procesos. Perdón, voy a parar de compartir para que me vean eventualmente la cara, aunque no es privilegiada. Van a bilateralizar el proceso. Bien, se libra mandamiento de intimación de pago. Cuando se presenta al ejecutado en el plazo de 5 días, más la ampliación que corresponda por distancia, si es que hay más de 200 kilómetros, lo que dice el código de procedimiento, se presenta al ejecutado y si efectivamente advierte que hay alguna deficiencia del título, lo puede atacar. Lo puede atacar por intermedio de las excepciones que establece el código de procedimiento. Bien. Una vez que efectúa su ataque, yo le hablo de ataque, pero usted lo tiene que ver como defensas al ataque del actor. ¿Pero por qué les hablo de ataque? Bien, para que entiendan esto. Cuando el ejecutado se defiende o pone excepciones, tiene que efectivamente ofrecer sus medios probatorios. Bien, porque yo no puedo poner excepciones si es que no son de una cuestión de puro derecho, o sea que yo pueda analizar exclusivamente el título y ver que efectivamente le falta algo. Yo tengo que, a mi defensa, darle fuerza, y le doy fuerza con la prueba. Produzco la prueba, bien, y ahí efectivamente creo convicción en el juez de que efectivamente el título algo mal tiene. Pero esa defensa se le va a correr traslado al actor. Y cuando se le corre traslado al actor, ese es el momento procesal oportuno e idóneo para ofrecer sus medios de prueba. Bien, yo cuando inicio, repito, para que se entienda, yo cuando inicio la demanda no tengo que probar nada. Pero si me interpone algún tipo de defensa, excepción, cuando a mí me corre en traslado esa excepción, ahí sí yo tengo derecho y la posibilidad de, obviamente, contrarrestarla, ofrecer mis medios probatorios y ahí acompañar eventualmente documental. Si yo digo, por ejemplo, en este caso, no acompañé el poder de todos los apoderados y únicamente dice abajo, apoderado de la entidad financiera, y me dice, título incompleto. Yo no sé si son apoderados o no. Bueno, listo, perfecto. Me opone excepción, cuando me corren de al lado, yo acompaño el instrumento, el poder, y ofrezco supletoriamente informativa a la escribanía, donde efectivamente se llevó a cabo la suscripción del poder. Listo, ya está, gané la excepción. ¿Se entiende? Pero yo no tengo que ofrecer la prueba cuando inicio la demanda. Lo que hace habitualmente los apoderados de las entidades financieras es, como ya están curados de espanto, acompañan la carta de documento, acompañan el poder, bien, y muchas veces mal, pero bueno, en la práctica se entiende que se acepta, ofrecen ya supletoriamente la prueba para eventualmente un planteo de algún tipo de defensa que pueda llegar a articular el ejecutado. Lo vuelvo a repetir, mal. No tienen que ofrecer los medios de prueba cuando inician la demanda ejecutiva. Ustedes van a poder oponer y ofrecer sus medios de prueba cuando le corran traslado de la excepción que esté efectivamente planteando el ejecutado. Bien, esto es un adelanto de lo que vamos a ver en la cursada, pero para que entiendan. Siendo las 18 y 13, hemos culminado. ¿Preguntas? Bien, no tienen, obviamente no va a surgir preguntas hoy, seguramente, pero a ustedes, de lo que hacemos también, para esto, para que lo entiendan, ustedes, yo les repito, nos van a ver a las tres momias que estamos miércoles, jueves y viernes, seguramente los viernes en los prácticos. Entonces, puede ser que aprovechen y les surja alguna duda de hoy, mañana justo no hay clase, pero bueno, los jueves y la hagan el viernes cuando hacemos los prácticos, porque lo que intentamos es todo lo que viene en la semana, el viernes hacer un práctico con la mayoría de los temas. Obviamente que no tocamos todos, pero intentamos subsumir la mayoría de temas en un práctico. Entonces bajamos lo que vemos en teoría en la práctica del viernes. Entonces el viernes puede ser que le genere algún tipo de... Pero profesor, yo tengo una pregunta. Sí. Puede ser, al momento de notificar al deudor por medio fiaciente, ¿debe ser dirigido a su domicilio especial o real? ¿Qué tipo en de verdad es el real? Si ustedes tienen en el contrato de cuenta corriente bancaria un domicilio denunciado, le pueden enviar ese domicilio denunciado, pero siempre les conviene el real, porque si, amén de que ustedes tienen responsabilidad en cuanto a la actualización de su domicilio,
puede ser que hayan tomado conocimiento de que efectivamente esta persona se mudó y para no, lo voy a decir vulgarmente, comerse una nulidad de notificación, les conviene siempre verificar que ese domicilio continúe vigente. Vuelvo a repetir, ustedes están cubiertos si en el contrato de cuenta corriente bancaria él denunció un domicilio, pero siempre les conviene, por práctica, digamos, verificar que ese domicilio es el que continúa, si continúa siendo, porque si ustedes le plantean una nulidad de notificación y él prueba que efectivamente no continúa viviendo en ese domicilio, se van a comer las costas, perdón, mal dicho, comer, se, le van a imponer las costas, ¿bien? Pero para que entiendan. Okay. Perfecto, y en caso de desconocerlo, ¿podemos pedir un informe al registro? Sí, obvio, sí. Imagínense ustedes, a ver, en la práctica lo que pasa es cuando van a iniciar la demanda ejecutiva, lo que hacen previamente es liberar oficio a la Cámara Electoral, a la policía, o si tienen dudas, cuando inician el proceso ejecutivo y se ordena que se libre el mandamiento de intimación de pago, ustedes denuncian un domicilio. Pero le pueden decir al juez, previamente, tengo dudas, ordene por intermedio de secretaría que se libren oficios a Cámara Electoral, Policía Federal, Policía de la Provincia de Buenos Aires, RENAPER, bien, que es otra posibilidad que tienen hoy por hoy. Nosotros, como yo, como secretario, por ejemplo, tengo autorización para ver de RENAPER los domicilios. Los antecedentes. Los antecedentes. No los antecedentes penales, sino el último domicilio denunciado. Bien. Entonces, lo piden por intermedio de secretario, yo me fijo, genero un PDF con el domicilio, se lo envío al despachante, el despachante lo pone en el proveedor cuando se lo piden. Y ahí está efectivamente el último domicilio de esta persona a quien están intentando ejecutar. Entonces, tiene un montón de posibilidades para no generar el día de mañana un planteo de nulidad de notificación. Ante la duda, ¿no? En el caso de que supongamos que no hizo el cambio de domicilio, eso sí es responsabilidad, porque tendría que hacer el cambio de domicilio. Sí, pero les vuelvo a decir, para no tener que litigar también con el ejecutado, si ustedes efectivamente tienen un domicilio en el contrato de cuenta corriente bancaria, el cual mudó y no notificó a la entidad financiera, y ustedes van a iniciar una ejecución, bien, no sean caballitos de carrera y estén a lo que dice el contrato de cuenta corriente bancaria. Si ustedes saben que tienen la facultad y la posibilidad de hacer averiguaciones para determinar el domicilio real de esta persona. Entonces, se evitan un problema. ¿Bien? No, porque yo me refiero cuando vos, cuando por ejemplo vos decís de que solicitás a la parte electoral, como dijiste recién, Cámara Electoral, perdona. Y en ese caso el ejecutado nunca hizo el cambio de domicilio, ¿me entendés? No lo registra. Ah, no, está bien. Pero si ustedes si por ejemplo Cámara Electoral sigue con un domicilio viejo, y ustedes saben que efectivamente no vive más ahí, bien, continúan haciendo averiguaciones. Bien, y si eventualmente. No sé, se enteran por. Si ustedes eventualmente tienen cámara electoral, tienen contrato de cuenta corriente bancaria con un domicilio, lo envían ahí, y si él no hizo ningún tipo de manifestación, digamos, de que se mudó, y el tema es que ahí empieza ya, esto ya es muy de práctica, si efectivamente ellos tienen un contrato de locación que esté registrado y efectivamente de alguna forma le pudo haber la entidad financiera tomado conocimiento de que tenían otro domicilio, ya es muy fino, ¿bien? Pero en principio sí, ustedes estarían amparados si dice Cámara Electoral, RENAPER y contrato de cuenta corriente bancaria, me dice el mismo domicilio y yo voy a ese domicilio, ¿bien? Ah, bárbaro. En la práctica forense les conviene hacer un poquito de averiguaciones de campo. Está bien, bárbaro, gracias, profe. No, nada. Bueno, si no más preguntas, lo despido. Y el viernes van a estar con el doctor Gabás. ¿Bien? Bueno. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. De nada. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chao.